Good evening, guys. Hello, welcome back, guys. Again, one more time. Good to see you all, everybody. Okay, so let's start the class. Good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, Carlos, Yvonne, Rose, Abigail, Gabriela, Selena, Rose too, Abigail too. Okay. Abigail. Okay. Okay, so the attendance, right? Voy a pasar la asistencia. And then we start the class. Okay, let's go then. Alejandra Patricia, I think she's not coming, right? Okay, veamos. Aniela Eunice. Aniela Eunice. No está. Okay. Veamos Carlos Ernesto. Good evening. Good evening, Carlos. Gloria, ¿está Gloria? No yet. Okay, let's see. Carolina Abigail. Present, teacher. Okay, thank you. Veamos David Alexander. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina. Okay, veamos Gabriela Saraí. Present, teacher. Okay, thank you, Gabriela. And Grace Michelle. Grace Michelle. Muy bien, okay. Karen Yvonne, ¿está Karen Yvonne? Present, teacher. Okay. Veamos Karen Yvonne. Ok, veamos. Marvin Flores. Ok, Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. ¿No está Marvin? Ok, veamos Oscar Armando. Oscar Armando. Ok. ¿No está Oscar? A ver, Oscar Armando, no sé. Roberto Javier. Present, teacher. Okay, thank you, Robert. Rosa Hilda. Rose. Yes. Is that Rose? No. Present, teacher. Okay, thank you. Selena. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie, creo que no está Stephanie. The Walter, right? Walter? Hi, teacher. Thank you. Present. Thank you, Walter. Let's see. Creo que por ahí vi a la niña Gloria. No sé. Present, si teacher. Here. Present, present. Okay. ¿Alguien más, guys? Gracias, niña Gloria. Marvin. No. Okay, Marvin. Marvin Flores. Okay, thank you, Marvin. Okay, veamos, okay, ¿alguien más or no? Okay, good. So, guys, again, welcome back, everybody. Welcome again, guys. Okay, let's start then the class. And today we're going to start with a quiz, right? For you to remember the topic that we studied yesterday. Vamos a empezar entonces con un quiz para poder repasar lo que estudiamos el día de ayer. ¿Qué estudiamos ayer, niña Gloria? Tell me, what did we study yesterday? ¿Cómo estaba la posición a donde uno trabajaba? Ok, muy bien. ¿Qué más? What else? Tell me more. Yo voy a decir lo que, pues, no. Mm-hmm. Vaya, my name is Glory. Mm-hmm. I work in a small between and the pharmacy. Mm-hmm. I'm from a strip. Okay. Entonces vamos a pasar después con el grupo, ¿verdad, niña Gloria?
Sí, con la presentación, ¿verdad? Ah, yo pensaba que me decía ya la presentación. No, pero está bien. Con el grupo vamos a pasar. Ya me acordó. Sí, ya me acordó, niña Gloria. Gracias, oye. Okay, solo para que unos cuantos más y luego vamos a presentar, right? For sure you're going to present. Thanks to Niña Gloria, gracias a la Niña Gloria. Okay, let's go. Vamos a hacer entonces este quiz, guys, y for you to review, right? Okay, let's go. Si podemos ir, please, a este enlace. And then we can start. ¿Lo podemos abrir así nomás? ¿O nos vamos a...? Tiene que irse al enlace, sí. ¿Al WhatsApp? Su nombre. Sí, al WhatsApp. Okay. Yo se los comparto acá también. Acá está también. Ah, pues. Ok, veamos who is in the game. Okay, let's see. Remember that yesterday we studied the prepositions, right? Yesterday we studied the prepositions of place. Principalmente, for example, we studied the in, on, at, between también. We studied behind to, under, all the prepositions, right? Okay, give me a sentence using between rows. Give me a sentence using between. Me agarra desprevenida. Ejemplo, my cell phone is. Bueno, en este caso, my pens is between the notebook and computer. Okay, my pens are. Muy bien, between. No, my pen. Oh, my pen. Okay, very good. Okay, thank you, Rose. Okay, give me another sentence, please. Gabriela, another sentence using the preposition. Usando las preposiciones, Gabriela, please, a sentence. My notebook is on the table. Yes, my notebook is on the table. Very good. Excellent. Esos son algunos examples, right? Okay, vamos a empezar. Everybody's in the game. Is everybody in the game? Solo me hace falta la niña Gloria. ¿Cómo vamos, niña Gloria? ¿O ya está? No entiendo, teacher. Ay, está bien. Solo tenemos que entrar a ese enlace y escribir el nombre nada más. Y ahí usted ingresa al juego. Uh-huh. Acá. Al enlace que les compartí, sí, ahí, a ese enlace. Ok, sigamos entonces mientras se pueda conectar la niña Gloria with some examples, right? Ok, let's see, David, give me another example using the prepositions of place. Ya usamos between, ya usamos on, hagamos otra oración, another sentence using the prepositions. Okay, my mouse is next to the laptop. Yes, my mouse is next to the laptop. Okay, very good. Let's see, Javier Ruiz, give me another example, please. Otro ejemplo, Javier, please. Entiendo aquí. Yeah. ¿Cuál? Javi, Carlos. Okay, no escucho a Javier, okay. Let's see, Abigail, okay, give me another sentence, Abigail. For using the prepositions of place. Yes. Okay. Okay, guys, okay. Hola, Abigail. Ok, parece que hay problemas por ahí.
Ok, guys, vamos a empezar entonces with the game. And then we start the class, right? El último que quede va a tener penitencia. Vaya, ahí le aparece la pregunta y usted tiene que ver la imagen. Y de acuerdo a esa imagen, tiene que contestar. Pero... tiene cuatro opciones. ¿Escribir o qué? No, solo seleccionar. ¿O tocar? Sí. Pero no se puede. Yo traté de seleccionar y no puedo. Quizás porque ingresó tarde. Pero intenta ingresar. Porque veo que hay dos acá, quizás. Sí, pero ya me voy. Ya me voy a quedar porque a los otros ya están avanzando. Pero traté de intentar y no. Vaya, está bien. Voy a intentar. Vaya, perfecto.
Empezar. Vaya, Ángel. Ya. Yeah. What is this, the book, the bank? What is this, the book, the bank? Es de tocar, dice ella. Pero ahí no le parece mucho. De bank. Ay, ok. Aquí. Let's see the winners, right? Vemos ya los ganadores. Y tenemos the first place, Abigail, and the second, it was David and Gabby. Hey, what happened to Yvonne? ¿Qué pasó con Yvonne? And Carlos? Really, Carlos? What happened, Carlos? Teacher, se nos perdían los lugares. Let's see, Rose, what happened to you? Vaya, como tenemos tres, niña Gloria, ¿qué vamos a elegir para que haga la penitencia? Ay, Dios mío, no sé. ¿A cuál de las ya tres? Ya no puedo entrar, ya pues ya encontré los lugares, pero no pude hacer nada, no sé. ¿Qué pasó? Vaya, está bien, como hay. Rápido los encontré. No sabemos a quién elegir de estas tres, ¿verdad? Ok. Bueno, una canción en inglés. Una canción, vaya, niña Gloria. Una canción en inglés. ¿Cuál nos va a cantar? El Titanic. Ay, está bien. Una estrofa, está bien. No puedo mucho, pero sí. No puedo pronunciación. Ok. Let's go. Oh, yeah. Every night in my dreams I feel you, I feel you. That is how sacras tan distant expenses between us, you I come to show you go near far wherever you are. Hasta ahí, pero sigue. Muy bien, mira, Gloria. Un aplauso. Excelente, Gloria. Gracias. Perfect, thank you. Okay. Si puede, mire. Ok, thank you, niña Gloria. Ok, guys, vamos entonces to the class and la próxima vez quizás Carlos nos pueda cantar, right? Or maybe Walter. Una canción, right? Ok, thank you, guys. Let's continue then. Vámonos entonces to the lesson. And this day, we're going to learn the following topic. This is lesson 17, right? Esta es la lección 17. Nos quedarían tres más y con eso terminamos el módulo, right? The basic. Ok, y después, una semana después, creo que me parece, después de esta, de la otra que terminamos, ustedes tienen descanso y luego continúan con el siguiente módulo. Ok, let's continue. Recordemos que Insafor pide los quizzes que hemos hecho, ¿verdad? La asistencia. Y al final tenemos una encuesta de satisfacción que es la que vamos a completar el día miércoles. Así que les pediría que no faltáramos ese día. Ok, let's go entonces to the topic. Tenemos que al final de esta lección you will be able to use there is and there are. Vamos a ver cuándo es que utilizamos there is y there are. Ok, let's see. Vamos a hablar acerca de los workplaces para recordar un poquito dónde están located, right? Ok, let's see. David, where is your workplace located? Lo del ejercicio o real? Your real place, yes. Real. Yeah. Okay, my workplace is located in American Park. Okay, is located, is it next to
a shopping mall or no? No. No. I work in logistics. Okay. In warehouse distribution. Ah, okay, okay. And are there any malls? Hay algún mall cerca o nearby? Only Metro Centro Lourdes. Ah, okay, Metro Centro Lourdes. Okay. Okay, now I understand what you told me yesterday. Ahora entiendo, ahora now I got it. Okay. Okay, thank you, thank you. Ahí sí, ya, ya, ya me, I located, I'm located. Okay, thank you, David. What about you, Walter? Where is your workplace located? My workplace mm-hmm. is in front the finca. ¿Cómo se dice? Finca. I guess it is the same. Okay, say it. I'm gonna look for that. Okay, continue. Mm-hmm. Okay. In next to it's Mania edificio, se dice? Building? Mm-hmm. Building? ¿Cómo? Building. Building. Mm-hmm. And building it's Mania. Okay, okay, there is a building. Of business, let's say, de negocios. Yeah. Okay. There is a building there, right? Okay, very good. Building, vamos a decir que es un edificio, right? Y farm, la duda que teníamos con Walter, it is finca, right? Okay. Okay, thank you. Okay, let's continue. Entonces, vámonos a this conversation, right? Okay, I'm going to read it and then some of you are going to help me. Okay, hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Bye. Thank bye. You. Okay, let's see. Will, you are going to be, no sé si está Marvin Flores. Yes. Okay, Marvin, you are going to be Will. And Selena is going to be Tanya. Ready? Ready. Okay, Selena, what about you? No? Okay. Yeah. Okay, okay, perfect. Let's go, Selena, please. Okay, you can start. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I can't. If it's down the street on the left, thanks. I have to ask you sometime. Else, is there a training center? There are a lot of training centers on the Baltic between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Okay, guys, thank you. Vamos a repetir the following words. Please repeat after me. Building. Building. Hello. Live.
Live. Live. Which? 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 I know it. I know it. I know it. Else. Else. Y una vez más, building. Building. Okay, muy bien. Selena, por favor, ¿me puede leer esta oración? There are. There are. Continue. There are. Buildings. 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 Buildings, muy bien. Ahora usted, Javier, please. La misma oración. There are buildings. Okay, buildings. There are four buildings. Muy bien, muy bien. Buildings. Okay, thank you. Me ayuda, please. La siguiente is going to be Gabriela. Gabriela and la niña Gloria nos va a ayudar. Okay, Gabriela, usted va a ser Will y la niña Gloria va a ser Tania. ¿Estamos listos? Yes. Okay, let's go. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. What one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it's down the street on the left lakeside. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and the King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, repeat after me, please. Buildings. 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 Una vez buildings. Más. One more time. Buildings. Building. Building. Una vez buildings. Más, please. Buildings. Buildings. Perfect. Which? 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 Siguiente, between. 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 Okay, perfect. Thank you. Okay, let's continue, guys. Vamos a continuar entonces. And with the topics, right? And we have four today. Okay. Okay, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos Melbourne buildings había, right? ¿Cuántos habían? How many buildings? Four buildings. Okay. There are four buildings. Where is the building where Will wants to go located? Where is the building? Mm-hmm. Where is the building where Will wants to go? Yes? Main Street. It is located in the main street. In the Melbourne, okay, building, right? Okay, let's continue with the next one. How many training centers are there and where are they? ¿Cuántos training centers can we find? There are a lot of training centers. There are a lot of training centers. Okay, very good. Okay, vámonos entonces con there is y there are. Okay, there is lo vamos a utilizar cuando solo hablemos de un solo objeto, right? Un objeto o una palabra que sea incontable. Por ejemplo, el amor, las palabras que hemos visto, ¿verdad? Las palabras que son incontables. There is sugar, hay azúcar. Entonces, el there is y there are significan hay. Solo que la única diferencia es que uno es para singular y el otro es para plural. Ok, no sé si hay dudas de cuándo utilizamos there is y there are. No, teacher. Ok, estamos bien entonces. Como dije, esto significan hay. Eso es como la forma en que podemos traducirlo, hay.
solo que uno es para singular y el otro es para plural. Ok, entonces veamos cuál es el formato, cuál es la estructura que lleva there is y there are en preguntas, en negaciones y en oraciones afirmativas. Ok, entonces tenemos there is, que lo vamos a utilizar con una palabra singular, right? Tenemos el ejemplo, there is a book, right, on the desk. Hay un libro encima de la mesa, right? Tenemos there are con una palabra que sea en plural. Por ejemplo, there are books on the desk. Hay libros encima de la mesa o sobre la mesa. Tenemos el there is con una palabra que es incontable, como les decía. Por ejemplo, unas que vimos que era milk, water, sugar, salt, todas estas las vamos a utilizar con there is. Tenemos el ejemplo, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la refri, right? Okay, vamos entonces con la negativa. La negativa solo le vamos a agregar el not o la forma corta que sería isn't o aren't. Por ejemplo, there isn't a pen, no hay lapicero sobre la mesa. Tenemos el there aren't. Simplemente, como les decía, esa es la contracción, ¿verdad? Si no, también lo podemos hacer de la forma larga, que sería is not, right? Is not, o podemos decir también are not. Esa es la forma negativa. Por ejemplo, there are not or there aren't any pens here. No hay ningún pens here, right? Tenemos el siguiente, there isn't, más la palabra incontable. Sería there isn't any juice in the fridge. No hay nada de juice in the fridge. Okay, para hacerlo pregunta. Y eso sí es bastante importante para hacer la pregunta, questions. Vamos a utilizar el verbo to be. Vamos a mover del verbo to be al principio de la oración. Y luego le sigue el there. Por ejemplo, is there a cat on the chair? ¿Hay un gato encima o sobre la silla? Y en la forma plural lo mismo. Solo cambiamos el are al principio. Y más la palabra que sea en plural, right? Are there cats on the sofa? Cuando tengamos este tipo de pregunta, lo podemos responder de la siguiente forma. Por ejemplo, si en el caso que es afirmativa y es singular, podemos decir, yes, there is. O en el caso que sea negativa, sería, no, there isn't. No, there, me van a disculpar con este mismo... el apóstrofe. Bueno, okay, ustedes me entienden aquí que es el apóstrofe. En el caso que sea plural, perdón, singular, en el caso que sea plural, sería yes, there are, o no, there aren't. Ok. No, no, there aren't. No veo el apóstrofe. Ok, no sé si hay dudas, questions con este tema. Utilizando there is y there are. No questions? No. No. Ok, entonces les voy a pedir que escribamos una oración, bueno, dos oraciones les voy a pedir, que sean afirmativas. Una en singular y la otra en plural en el chat box, por favor. Escribámosla. Una oración en singular utilizando there is y una oración en plural utilizando there are. Por ejemplo, in my case, there is a computer. There is a computer on my desk. Okay. Y en plural, por ejemplo, there are some notebooks on the desk.
There are some notebooks on the desk. Let's see yours, Walter. There is a router. Oh, there is a router on the table. Yes. Okay, en plural. Nos hacería falta la plural, right? Okay. Okay, escribámoslas en el chat, please. The sentences. Dos afirmativas, right? Una negativa. Y la, perdón, dos afirmativas, una en singular y la otra en plural, right? Aquí también vemos unas palabras que son some y any. También las vamos a utilizar bastante. Some lo vamos a utilizar, por ejemplo, en oraciones afirmativas. Por ejemplo, hay algo de, ese es el some. Cuando decimos hay algo de leche, there is some milk in the fridge. En cambio, any la vamos a utilizar con oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Eso sí, that is una regla bien esencial. Ok, let's see. Veamos. Teacher, ¿cómo qué tipo de preguntas? No entiendo. Vaya. No entiendo, ¿cómo qué tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿qué puedo poner yo? ¿Qué podría decir yo? Vaya, no sé si se refiere a any. Ninguna de estas palabras no entiendo, las confundo. There is. There is. Por ejemplo, la primera, se está hablando en singular, solo de una cosa. Y cuando there is una cosa. Para una cosa. Y cuando dice there are books, está hablando de varios. Dios, there are es solo para cuando tengamos más de un objeto. Por ejemplo, podría decir yo there is a pencil. Ok. Es una oración. Es una oración en singular. Muy bien. ¿Pencil? ¿Cómo yes. podría decir para pencil o pencil? Pencil. Uno, ¿verdad? Para mucho. Para uno. No, pero para uno. Sí, es la oración. Eso es para uno, singular. Ok. ¿Y para muchos? ¿Y para diría, varios? There are. There are, pero diría pencil. Exacto. There are two pens, por ejemplo, o pencils on the desk. On the desk. Ah, ok. ¿Podría poner esa oración? Sí, sí, está bien. Ok, veamos. Empiezo con... ok, veamos. There is a router. Ok, muy bien. There is a notebook on the table. There are notebooks on the table. Muy bien. Rose, there is a pencil. There is a pencil, right, on the table. There is a cell phone next to the computer. There are pencils. Muy bien, Yvonne. There are books on the table. Muy bien, Gabriela. There is a dog on the bed. There are dogs on the bed. Ok, muy bien, Marvin. There is an apple, right? No nos olvidemos de las reglas que vimos, right? There is an apple on the table. And there are taxis, right? On the street. No sé si en esa, Carlos, queríamos decir, hay muchos taxis on the street. No sé si eso era lo que... Sí, okay. Eso quería poner. Entonces, para decir mucho sería, there are a lot taxis. Okay. Okay, taxis on the street, right? Uh-huh. Okay, veamos las siguientes. There is a cell phone on the table. Okay, estamos ya con preguntas, David. There are coins on the desk. Are there coins on the desk? There is a pencil. There are computers on the desk. There is a car parked outside. Muy bien, Anela. There are many books, right? No nos olvidemos de la S, right? There are a lot. Okay, good, guys. Okay, vamos entonces con las preguntas. I'm going to start a question and then you continue with another. Okay, let's see. Yo empiezo con la pregunta and then the person who continues is going to ask the other question to your classmates. Okay, I'm going to start with David. David,
Are there, for example, there are there computers on your table? No, there aren't. Perfect. Okay. Do you have something on your computer? I mean, your desk? Do you have something on your desk? What do you have? Yes, I have one laptop. Okay, good. Now, choose another partner and ask a question, please. Okay, Carlos. Okay. Singular or plural? The one you prefer. Okay. Carlos, are there coins on the decks? No, they aren't. Okay. Okay. Perfect, Carlos. Choose another, please, and ask a question. Alternemos. Ya utilizamos plural, utilizamos singular. Okay. Rose. Hi, Rose. Hi. There is... one more time. It's a question. It's a question, yes. Question, okay. Mm-hmm. Is there a pencil on the table? Yes. Yes, there are. Me está preguntando si los lapiceros están sobre la mesa, ¿verdad? Yes, singular. Perdón. Yes, there is. Okay, perfect, Rose. Now, please, choose another person. Carlos. Oh, Carlos, okay. No. Okay, he has already participated. Choose another. Okay. Okay. Ah, le quería preguntar dónde estaban los lentes y él usa lentes. Ah, okay. You can ask. Se quiere desquitar. Ah, bueno. Es que ya la tenía pensada. Ah, okay. Go ahead. Carlos, are there sunglasses? Los quebró. No. No sabe dónde las ha dejado. Yes, there are. My sunglasses are on the laptop. Are on the laptop. Are on the laptop, okay. Yo pensé que iba a decir, they are on my head. And I didn't notice. Hello. What happens to me? Eso me pasa a mí, right? No he llegado a esa edad, dígame mejor. Okay, let's continue. Thank you. Let's see. Yvonne, is there a water bottle in your... in your desk? No, there isn't, right? Okay, choose another person and ask a question, please. Oscar. Mm-hmm. Oscar, ¿está ahí Oscar? Creo que no está Oscar. Javier. Okay, Javier. Sí, creo. ¿Está ahí Javier? Hello. Hello. Hola, sí. Vamos entonces, Ivonne. Ok, plural o singular, teacher? Podemos utilizar singular, please. Ok. Uh-huh. Is there a pencil on the next computer? Is there a pencil next to the computer, Javier? La escuché bien cortada, teacher. Okay, Ivonne preguntaba si is there a pencil next to the computer? Uh-huh. Is there a pencil next to the computer? Yes. There is. Okay, muy bien, Javier. Very good. Excelente. Okay, yes. Ahí está bien la respuesta. Ahora hagamos una pregunta a Walter, por favor, Javier.
Okay, okay. There is a pencil. Hola. Okay. Hola, hola. Is there, Javier? Is there? Is there a pencil on the floor? Floor, no sé cómo se pronuncia. Yes, yes. Is there a pencil on the floor, Walter? Muy bien, Javier. No, there isn't. No, there isn't. Muy bien. Excellent, guys. Okay, let's continue with some exercise. Aquí tenemos también a summary, right? Hemos estudiado. Tenemos entonces el there is, ¿verdad? Que lo vamos a utilizar con singular. En el caso, otra forma de las negativas, podemos decir there is no clothing, there is no right, o there are no. Esa es otra forma del plural. Okay, let's do this one. Okay, the number one. Me ayuda number one, Niña Gloria, number one. ¿Qué sería? There is o there are? Number one. Permítame que ¿Qué sería? Sería. Muy bien, sería there is. Excelente. There is, right? Okay, number two, Abigail, please. Abigail? Hello, teacher. Okay, so number two, please. Let's do it. Okay, there are business workshops down to the strip. Excellent. There are, right? There are some business workshops down the street. Okay. Muy bien. Vámonos con la number three, please. Aniela. Number three. Sería there is or there are. ¿Qué es recruitment? Recruitment centers es, por ejemplo, los centros de reclutamiento. Ok. Creo que es de, there are, entonces. Yes. Ok, there are. Vamos a agregarle el no porque nos está diciendo que es en negativa, right? There are no recruitment centers. Ok, thank you, Aniela. La siguiente, number four. Let's see, Carlos, number four. Number four. Okay, I'm sorry. No, se dice, ya veo. Store on the corner. On the corner. There isn't. Okay, muy bien. Puede ser there isn't. There isn't. There isn't any store on the corner, o también there is no store, right? El any nos agrega como no hay ninguna. Ese any es como lo que le estamos diciendo. En cambio, si lo dejamos con no, sería no hay. There is no store on the corner. Okay, vamos con la número 5. Let's go with number 5. Selena, please. There is or there are? There are. Okay, muy bien. There are. There are. Okay. Tenemos la number 6, right? Que fue un error, maybe. Number 6, please. Me ayuda. Javier, please. Number 6. The last one. Sería... No sé, tengo una duda. There are. Tenemos que ver para saber si es there is o there are. Vamos a ver la palabra que está después de la línea. Sería Aranza Building. ¿Esta palabra es singular o en plural? Sería plural, creo que es. Acordémonos que cuando es plural lleva S la palabra al final. Ah, para sí, sí. esta
Sería singular, mano. Ajá, entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿There is o there are? There is. Muy bien, Javier, excelente. There is. There is, ok. Good, guys. Ok, very good. No questions. Ok, no questions, ¿sí? ¿Qué significaba there are no? There are no significa no hay. No hay tiendas. Ok, thank you. No hay, ok, you're welcome. Y se puede utilizar there is not. Sí, se puede utilizar también. There is not. Solo que usualmente cuando utilizamos el no, siempre va como un noun seguido del no. Okay, cuando utilizamos, por ejemplo, there is no building here. No hay edificios por acá, digamos. Ok, let's continue, yeah, guys. Teacher. Una duda ahí con any. ¿Cómo era el uso de any? Ah, any, muy bien. Esa es muy buena pregunta, any. Ok, lo vimos también, ¿verdad? En el diálogo lo vimos también. El uso del some y el any. Es muy buena pregunta. Ok, esto lo vamos a ver, lo van a utilizar bastante. En el caso de some, esa es una regla, right? Lo vamos a utilizar únicamente con affirmative sentences. Affirmative sentences. Por ejemplo, there is some milk, como el ejemplo que teníamos, or there is some sugar or water. Milk in the box. Hay algo. Sería hay algo de. Pero en el caso de any, lo vamos a utilizar únicamente con oraciones negatives y con questions. ¿Ok? Negativas y preguntas. Por ejemplo, there isn't. No puedo poner la no. Permítanme, quiero ir a la pero no. Ok, this one voy a hacer esto. Ok, there isn't, digamos, any milk, right? Milk. No hay nada de leche in the box. Ok, en el caso de que sea pregunta, is there any milk in the box? ¿Hay algo de leche? Ajá. Y la respuesta a la que ya vimos. Yes, there is. Y cuando se dice anyway, por ejemplo, esa palabra a veces se utiliza cuando dice anyway. Anyway es, sí, esas otras palabras que las vamos a ver más adelante. Pero anyway significa de cualquier forma, anyway. Así como que, anyway, de cualquier forma, ¿verdad? Voy a hacer esto o aquello. Entonces, esa es otra palabra que vamos a ver más adelante. Anyway. Ok, no sé si hay dudas con el uso de some y any. No questions? No, está bien. Ok, estamos bien entonces. Ok, vamos a continuar entonces with this exercise, right, for you to practice. Ok, tenemos la pregunta. There is or there's, right? La forma contractada, a bank on Main Street. Is there a bank on Main Street? Esa es la pregunta que ya vimos, right? Is there a bank on Main Street? A question. Tenemos el dialogue. Excuse me, is there a landmark in this neighborhood? Yes, there is a landmark on Main Street next to the supermarket. Aquí estamos utilizando las prepositions también, right? ¿Cuál sería la preposition, guys? There is. No. La preposition. In. There is. In. No, perdón. Next to. There is. Next to. La preposición sería next to, right?
También tenemos otra, on, right. On Main Street. Okay, ahí están dos prepositions. Okay, let's see. Rose, you're gonna be B. Y let's see, y Niña Gloria, usted va a ser A. Okay, leamos, please. Excuse me. Niña Gloria, me escucho. Excuse me. Is there a long drama in this neighborhood? Yes, there is a laundromat on Main Street next to the supermarket. Okay, thank you, Rose. Okay, en este caso vamos a pronunciarlo there's, right? Cuando está la forma contractada, there's. There's, this one, there's. Y la otra forma larga sería there is. Okay, there's. Y la forma larga sería there is. Okay, good. Ahora, con base a este ejemplo, vamos a completar los siguientes ejercicios. Ok, let's see. Ok, this one. Vamos a hacer el from number 1 to 3 y luego ustedes hacen from 4 to 6. Ok, let's see. Can you help me? Me ayuda, por favor. Can you help me? Teacher, ¿sí? Solo algo. No sé si soy yo. O ahora las letras se ven demasiado pequeñas que no se distinguen. Debe ser por el tipo de la presentación. No sé si se lo puedo arreglar. Screen. Creo que no se las puedo arreglar. Veamos. Creo que no. No quiero ver acá. ¿Ahí? Thank you, teacher. Ok, veamos si lo puedo arreglar. Ok. Ah, pero es que sale una barra blanca, ¿verdad? ¿Le sale una barra blanca? Ahí está. Sin los captions. Ok, ahí está mejor. Okay, it says, is there a drugstore in the neighborhood? Is there a drugstore in the neighborhood, David? Tomemos el mismo ejemplo, right? David, is there a drugstore in the neighborhood? No. Sure. Es el drugstore. His neighbor. Okay, tomemos el ejemplo, David. Okay. Okay. Is there a drugstore in this neighborhood? Yes. Yes, there is. Drugstore. A drugstore. ¿Dónde que está? On Main Street. On Main Street, okay. ¿Y también qué otra forma podemos decirlo? Yes, there is in front of his front on the church. Yes, excellent, muy bien. Okay, yes. Sería there. Yes, the drugstore. Drugstore. Ayuda. The drugstore is on Main Street, right? On Main Street. In front of, también. In front of the church. The church. In front of the church. Bien. Vayámonos con la number 2, Yvonne, number 2. Okay, number 2, Yvonne. Pero, ya la vi. Clinic. Okay. Solo le voy a agregar, permítanme, yes, there is a drugstore. Okay, let's go with the clinic, right? Main Street. Okay, where
Is there a clinic in the neighborhood, Yvonne? Is there a clinic in the neighborhood? No. Clinic? Repítame la pregunta, teacher. Okay, voy a pasar al ejemplo. Is there a clinic in this neighborhood? Is there a clinic? ¿Hay alguna clínica in the neighborhood? Okay. ¿La respuesta? Yes. Yes, the clinic. There is. O también como la que les puse acá, ¿verdad? Okay. There's a clinic next to, no veo la imagen. Okay. Next to barber shop and bank. Okay, next to or between? Sería between bank and barber shop. Okay, muy bien. That was good. Okay, thank you, Yvonne. Okay, let's see. Gabriela, is there a department store? Department store? Yes, there's a department store. Around the police station. Okay. ¿Y otra forma? Another way, Gabriela. Their department store in the main. Yes, department store on the main street around the police station. Okay, very good. Okay, entonces vamos a hacer de la 4 a la 6 in your notebooks, please. Siempre teniendo en cuenta este ejemplo, right? O el que yo les escribí también. Both are correct. Okay, no sé si hay dudas. No questions? Okay. Comparto entonces esto porque son two slides, right? Se los comparto entonces en el grupo. De la, from 4 to 6, right? De la 4 a la 6 vamos a hacer. Ok, aquí está. Okay, let's do it, please, in your notebooks. From 4 to 6. No me aparece. Bien, ahorita se los acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. WhatsApp. Ok. Okay, los dejo trabajar entonces y si hay preguntas, you can tell me, you can ask me.
Okay, guys, let's go then with the sentences, right? Okay, let's start with Walter, please. Number four, Walter. Okay, let's go, Walter. Number okay, number four. Mm-hmm. Is a hair salon. Okay, one more time. Yes, there is a hair salon. Mm-hmm. It is on the Central Avenue. Mm-hmm. Next to a bakery. Next to the bakery, okay, very good. Is there, right, Walter? No sé si le escuché. Is there? ¿Sí? Yeah. Okay, is there. Okay, thank you. Let's continue, please. Number three. Carlos, please, number three. Number three? Mm-hmm. Is there department store? Oh, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. What? I'm sorry, Carlos. I'm sorry. Number five. Number five. Yes, I'm sorry. Okay. Is there a bookstore? Mm-hmm. Yes, there is a bookstore on State Street between the mm-hmm. health club and the cafeteria. Okay, it was good. Okay, thank you. Okay, number six, please. Number six, can you help me? Veamos, can you help me? Aniela, please, number six. Post office? Yes, number six. Mm-hmm. Yes, there is post office. Okay, la pregunta, ¿cuál sería, Aniela? La pregunta. Ah, uh-huh. Is there? Is there? Mm-hmm. No. Londro. Huh? Is there a post office? Number six. Uh-huh. Uh-huh. Is there a post office? Is there a post office? Mm-hmm. In the neighborhood. Mm-hmm. Y la respuesta es yes. There is a post office. It's in... Mm-hmm. State Street. Okay, it is on the State Street in front of a train station. Muy bien, very good, thank you. Okay, guys, no sé si hay dudas, questions about there is, there are, no sé si hay dudas. One question. Yes. In the number six. Number six, mm-hmm. También se puede como responder. Mm-hmm. It's across from the train station. It's across from, yes. It's across from train station, yes. That is another. Y de other is in front of the train station. Right? In front of, yes, in front of the train station. In front of. To. Of, esa es, así es la preposición, así es la estructura. In front of, eso no va a cambiar. Okay, in front of. Okay, good. Thank you, David. Okay, vámonos entonces to the activity that you were waiting for. Para la actividad que estábamos esperando, right? Okay, vamos a empezar with the presentations, right? Okay, vámonos entonces con las presentations. Espero tengamos ya sea el dibujo, ya sea la imagen o algún sitio, right? Para presentar. Veamos los grupos. Let's see. Who wants to start? Who wants to be the first ones? Tengo el grupo de David, el grupo de Abigail, tengo el grupo de Yvonne, Carlos también. Uh-huh. No volunteers? Me? Okay, David. Okay, David, you can share. Está entonces yes. con Gloria and Selena. ¿Estamos listos? Mira, yes. Gloria, yes. Selena. Selena, yes. Okay. Okay, go ahead, David. Yeah. Okay, I share. Yeah.
Can you see? Yes. Okay. Selena is the first, me or Gloria? You decide, no problem. Gloria? ¿Quieres comenzar, Gloria? Gloria, do you want to be the first one? I working in the mall, mall between the pharmacy. The mall is a front street. Okay, the next one, please. Okay, Selena. Boy. My name is Selena. I work in a bookstore. And the bookstore is in front of the hospital. And the bookstore is next to the police station. In front of the library is the park. On the right side of the bookstore is a call center. There is a call center, muy bien. Around the bookstore, there is a bank, a shopping center, a restaurant, and a pharmacy. What is the pharmacy, Selena? What is the pharmacy? ¿Dónde está? What is the pharmacy? Tell me. What? Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? The pharmacy is between. Muy bien. Okay, continue, Gloria. The pharmacy is the pharmacy, bank, and mall. And the mall. Between. Excellent. Muy bien, niña Gloria. Excellent. Okay, Rose, a question, please, para el grupo. Where is the call center? Okay, what is the call center, guys? The call center is front of the park. Okay, excellent, excellent. Let's see, Walter, otra pregunta, please. Another question to the group. Okay, where is the mall? The mall is between the pharmacy and call center. Okay, yeah. It is between. Excellent, excellent, guys. Les doy un 10 a todos, right? Thank you, very good. Excellent job, guys. Thank you. Okay, vamos con el siguiente grupo, right? Estamos haciendo preguntas too, right? Podemos utilizar is there, are there, ya vimos eso. Por ejemplo, is there a hospital next to the bank? Ya podemos utilizar esas preguntas. Okay, vamos con el siguiente grupo, please. Una question. Tell me, Gloria. La palabra near, que quiere decir cerca. Near. 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 Muy bien. Sí, podemos. Inside. 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 Si estamos inside. Al lado. O. No sé si la entendí bien, si era inside. O next to. Inside. Se escribe beside. Oh, besides. Y se pronuncia al. Beside. Ok, esa es otra preposición. Las vamos a ver más adelante también. Esas ya tenemos que estudiarlas un poquito. Besides. Esta es otra preposición que vamos a ver más adelante. Ok, thank you. Thank you. Ok, vamos entonces con el next group. No sé who wants to continue.
Tengo el grupo 2, Abigail. Tengo el grupo 3, Yvonne. And grupo 4, Carlos Group. Who wants to present? Me. Okay, go ahead. Your group is, let's see, Gabriela and Rose. Teacher. Okay. Yes? Teacher, una question. ¿Puedo adaptar la batería a mi teléfono que ya me está descargando? Sí, está bien. Voy a dejarlo. No hay problema. Thank you. Okay, thank you. Okay, let's go, please. Carlos. Okay. We were 3 pairs. In the case, Rose. Rose works in pharmacy. The pharmacy is in front of the school. The pharmacy is around the corner from the bank. And then there is next to the store painting. The campero is behind the pharmacy. And the pharmacy is on 10th Avenue North. That's it. Okay, that's it. Is that all? David, I'm sorry, Carlos. Yes, no sé si van a decir algo también. Okay, yes, the group. Teacher, en este caso, Carlos dijo las mías. Okay, try others. Try others, Rose. Inventemos otras. Okay. Que diga las mías. Okay. Workplace de Carlos. The plantel técnico is from the clinic, is next to soccer field, the store around the corner from clinic. And the plantel, está al revés. The plantel técnico on Main Street. It's on Main Street. Okay, muy bien. No more? That's it. Okay, no more. Who else? Who else is the group? Is from the group? Gabriela. Okay, Gabriela. Okay, go ahead, please. My workplace is the pharmacy. The pharmacy is in front of the hospital. Okay. The laboratory is around the corner from pharmacy. No sé cómo se pronuncia esa, teacher, pero dice the mortuary, como funeraria. The funeral. Oh, the funeral are around the other corner from the pharmacy. Okay. The pharmacy is around the corner from other hospital. That's it. Okay, that's it. Okay, questions, please. Hagamos una pregunta, Marvin, utilizando there is or there are, please. Marvin Flores, to the group, please. Yes, is there plan técnico? Group? Next to the hospital? No, there is in front of the clinic. Okay, it is in front of the clinic. Okay, very good. Please, the next question, Yvonne, to the group, please. Using there is or there are, please, Yvonne. Is there a school? Is there a school? Is there a school, guys? School, there is only 10
Avenue. Okay, there is one school in on with on where? On Avenue Street. Okay, there is a school, right? Yes. On the Avenue Street, okay. Very good, Carlos. Okay, one more question, please. Una pregunta más para el grupo. Where's the pharmacy? Where is the pharmacy? Thank you, Marvin. Where is the pharmacy? The pharmacy is from the hospital. Okay, the pharmacy is in front of the hospital. Okay, thank you guys. Excellent. Again, at 10, I'm going to give you a 10 to all of you guys. Thank you so much. Okay, let's go with the next group. Vamos con el siguiente grupo. Who is ready, guys, to present? Okay, I still have Abigail, Grace, and Walter, and I have Yvonne, Marvin, and Oscar. Who is going to present? Creo que nosotros. Okay, good. Let's go, Walter. No, solamente está Abigail, pero let's go. Let's go, yes. Okay. So cute. Me recuerda al kindergarten. Yeah. Okay, go ahead. Okay. ¿Quiere las mías? Yeah. Okay. The supermarket is next to Dollar City. The restaurant, creo que sí, eso es, okay. The restaurant between the hospital and supermarket. The library is in front of the park. The gas station across from the bank. That's it, teacher. Okay, good. Continue, please. Okay. The bookstore and library. Es lo mismo, ¿eh? The bookstore. And the library. And the library. And is in front of the park. Okay. The restaurant is in front of the park. The Dollar City is between marketplace and gas station. Okay. And the hospital is in front of the restaurant. Is in front of the restaurant. Okay, good job. Okay, is there somebody else from the group? Is there somebody else from the group? Or just the two of you? No, it's that man, Grace. Grace, okay, Grace was part of the group. Okay, guys, I like it. Yo que no, no está. Sí, no, pero no, costó okay. Hacer esto. Me recordó a mis tiempos de kindergarten. Okay, thank you, Walter. Yeah. Okay, it was very good. Okay, the last group. No sé si estamos listos. El grupo de Javier and Marvin and Yvonne. No sé si estamos listos. No sé, teacher. Yo hice mi... O sea, trabajamos individual. Okay. Go ahead. ¿Puedo presentar? Sí. Okay. Yo lo hice bastante real con nombres reales. Okay. O sea, no la presentación, pero sí la Okay, les comento un poco. My workplace is located
on San Juan Opico. My workplace is between the Global Food Company and the Alpine Water Company. Mm-hmm. It is across from the Pan American Highway. 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 Mm-hmm. It's around the corner from Florida. Mm-hmm. Inside my workplace is a BMX track. Okay. A snack bar. Mm-hmm. Solamente. Okay, that was good. Okay, very realistic, right? Okay, thank you, Yvonne. Who is next from the group? Who is next? Okay, nobody else, guys? Yo, pero no hice el dibujo, teacher. Okay, okay, present what you have. Presentemos lo que tengamos, Marvin. The company where I work is called Telesis. Mm-hmm. It's across from the building, it's Mania. Mm-hmm. It's next to the beauty salon. Okay, it's next to. Mm-hmm. Solo es. Just that. Okay, that was good. Thank you, Marvin. Okay, solo, no sé si alguien más. ¿Alguien más? No. Okay. Entonces solo vamos a ver algunas frases, ¿verdad? Que escuché. Ok, la primera fue que me di, alguien mencionó por ahí, there is next to. ¿Cuál sería el error en este caso? There is next to. ¿Qué le hará falta a esta oración? Uh-huh. There is next to. ¿Qué es lo que le hará falta? Ajá. The place. The place, exactly. The place. There is, digamos, a gas station next to the library, right? The library. Usualmente cuando decimos library es como el lugar donde vamos a leer, right? The library. Donde podemos encontrar libros para leer. En the bookstore es donde nosotros compramos. The bookstore, por ejemplo, okay. Ceiba, it's a bookstore, right? A place, usualmente también podemos encontrar como las libraries desde San Salvador. Hay bastante, hay unas cuantas por ahí de libraries. Ok. Ah, ya te iba a decir dónde están. Ok, tenemos otra que me dijeron de funeral. The funeral, me dijeron are. ¿Cuál sería el error en ese caso? The funeral are. Is. Ok, muy bien. The funeral is, right. También, ok, me dijeron otra. The gas station. Front of. What is the mistake in that sentence? There. The gas station. There okay. Is. Podemos there agregarle, is. Sí. Esa es otra muy buena opción. There is a gas station, right? There is a gas station. Ajá. ¿Qué le hará no. falta? There no. is a gas station in front. In right? front. In front of. Así es esta preposición, right? In front of. Así es. Quizás no se pueden separar. La otra que me dijeron fue the bookstore and the library is. What is the mistake ahí? What is the mistake? The bookstore and the the bookstore and the library is. R tendría que ser. Ok, tendría que ser R porque tenemos dos lugares.
tengamos cuidado también cuando a veces no decimos el sujeto, solo decimos is next to. Is next to. No, siempre tenemos que poner un sujeto. It is, right? Or there is. There is a bank next to. Siempre se debe mantener esa estructura, right? En español, como he mencionado, right, no mencionamos el sujeto. Por eso es que muchas veces lo omitimos. Pero en inglés sí es muy necesario. Always. Ok, vamos a continuar. Todavía tenemos un poquito de tiempo para más actividades. No sé si hay dudas o questions. Ok, quiero felicitarlos a todos porque estamos haciendo las actividades, right, las actividades de speaking. Al final lo que cuenta bastante es que nosotros podamos hablarlo, el idioma. That is what it is important, right? Ok, entonces, vámonos entonces to the last activity. And vamos a tener este reading guide. Vamos a leer, vamos a identificar where there is and there are. Vamos a identificarlos en el texto, los vamos a subrayar y vamos a completar esta guía. Right, vamos a escoger, choose according to the text. Y luego vamos a hablar about you. Vamos a describir la ciudad. Por ejemplo, is there a shopping mall in your country, city or town? Are there a small store in your city? And tell us about where you live. Nos vamos a contar un poquito de dónde vivimos. Okay, the place. Okay, no sé si hay dudas. Esto lo podemos trabajar ya sea in your notebooks or even in a Word document. No sé si hay dudas, questions. Okay, good guys. The last activity and then we finish, right? Les comparto entonces to in the chat box, les comparto the picture. Y vamos a trabajar in pairs, right? Somos six. Okay, let's go.
Okay, guys, let's finish with this activity. Okay, Walter, please, number one. Everybody in Brewster is? And see, they're talking about the mall. Yes, they are talking about the mall. Very good, letter C. Okay, number two, please help me. Creo que solo nosotros dos estamos. ¿Me quedé? Sí, sí. Se ve que lo agarré en curva. Sí, dije, me tocó a mí solo. Ok, ok, ok. Yo preparando todas las... Ok, salvaron a Walter. Ok, let's go with number two, please. Gabriela, please, number two. Uy, letter B. Ok, it is going to be letter B, right? Ok, letter B. Ok, and number three, in the mall, there are, please help me, Marvin Flores, there are? Letter B. Ok, there are restaurants and drugstores, yes, letter B, right? And the last one, help me, please, Yvonne. The store owners in the center. Letter A, people aren't shopping in their store. Okay, very good. Now, let's tell me about you. Tell me about you. Okay, let's start with Aniela. Is there a shopping mall in your city or town, Aniela? Aniela? Hello? Okay. Let's see, Gabriela, is there a shopping mall in your city or town? ¿Cómo fue? Okay, is there a shopping mall in your city or town? No. I know, Setich. Is there a shopping mall? ¿Hay algún, por ejemplo, algún lugar donde compren un mall? Ah, uh-huh. Sí, hay, pero está bien lejos. Ok, ¿y cómo decimos sí? Hay, ¿cómo decimos eso? Yes. Yes. There are. Yes, there is, right? Ah, there is. Ok, good, guys. Bien, tenemos entonces los últimos 4 minutes, right, para que ustedes terminen el quiz que tenemos pendiente para este día, que es el número, creo que vamos por el número 17. Déjeme solo check. 17. Sí, yes, 17, right. Okay, thank you. Y este, no nos olvidemos que este día se queda. Let's see, solo. Y pasó la asistencia, ok, nuevamente. Se queda entonces ahora viernes Oscar Armando. No sé si está Oscar. No, bueno, si hay alguien que quiere el lugar de Oscar, welcome. Ok, paso la asistencia entonces. Está Grace, no sé si está Grace, no. Ok, está Marvin Jiménez. Marvin Jiménez no está. Y Oscar Armando. ¿No está? Ok, good. Solo ellos me hacían falta. ¿Y Aniela? ¿Está Aniela? Hola, hola. Hola, teacher. Hola. Hi, teacher. Gracias. Compañero de grupo, que me tocó, nos equivocamos en uno, en el de C, ¿verdad? En el número uno. Ok, el... Para los que quieran, voy a dejar una tarea para la próxima semana, ¿verdad? Para los que quieran. Eso es para que usted pueda practicarle el speaking. ¿Ok? Y este, les pediría únicamente para los okay, que quieran. Right? Okay. Vamos a practicar. Ustedes me van a contar. Tell us about your favorite movie, book, or series.
What it is about. De qué se trata. What it is about. And why you like. Why do you like it? Why do you like it? Okay. Okay, vamos a hablar, por ejemplo, ustedes pueden elegir ya sea de alguna película, de algún libro que ustedes hayan leído, el título, por ejemplo, el título de, ya sea del libro o de la película o de la serie incluso que a usted les guste. Okay, así que esa sería la tarea, que ustedes nos platiquen más que todo, y si podemos traer... Sí, pero es que desconectar, yo creo que ya... Si podemos solo proyectar una imagen, está bien. Ok, entonces esa sería la tarea para los que quieran, ok. Recordemos que esto es for you to practice, right? Ok, así que ahí estaría la tarea entonces. Ya terminamos el quiz 17, guys. Did you finish quiz 17? Yeah, finish. Ok, si ya terminamos entonces, nos podemos ir y nos veríamos la próxima semana. Have a great vacation, a weekend, and a good night. El próximo lunes. Hasta el próximo lunes. See you guys. Yeah. Take care. Bye. Bye. See you. See you guys. Rest a lot. Descansemos mucho. Bye bye, teacher. Bye bye, guys. See you. Bye, teacher. Bye, guys. See you. Good night. Good night, everybody. Good night. ¿Cómo saben? Pues si no tienen, no saben, esto no tiene. Okay. Good night, Carlos. Okay, ¿usted se va a quedar? Yes. ¿Sí? Bueno, yo voy, está bien. Okay, no, si gusta, yo le pregunto por si se quiere quedar. Si no hay nadie. No. Me puedo quedar. No vino Oscar. Ok, entonces, okay. ¿Algún tema que necesitemos? Oscar, le digo yo, Carlos. Ay, no, y es viernes, va. Ok, tell me, Carlos, please. No sé si usted se fijó, pero en las preposiciones de at y en on, cuando hizo los quiz, yo quedaba como del grupo, quedaba medio puntaje. O sea, siento que me cuesta identificar. Ajá. Me cuesta identificar, entonces yo me he puesto a buscar páginas y he encontrado un par por ahí de ejercicios, pero respuestas, porque no tengo cómo me corrijan. Ajá. Entonces, vaya. Eso. Ese sería más, vaya, fíjese que esas preposiciones, sí, yo entiendo, al principio dan como un poquito de dudas, ¿verdad? Porque hay algunas que uno dice, pero es que estaba con aquella regla. Y esta, me acuerdo que iba con esta, pero hay ciertas expresiones y ciertas palabras que van con ese tipo de preposición. Entonces, más que todo, es de saber identificar. Hay unas que siento que, perdón, hay unas que siento que las identifico bien, pues porque son bien evidentes, ¿verdad? Sí. Si es el evening, si es... morning, entonces ya sé yo que va el in. Sí. Pero hay otras que, por ejemplo, en el quiz de ayer, hubo unas que sí me costaron. En el de ayer. Sí. Ah, ok. Es más, hasta las anoté, fíjese. Ok, veámoslas entonces. Por ejemplo, en la primera decía, are you el espacio the party too? Are you, okay, are you, el espacio, ¿verdad? Espacio, the party too. Entonces yo ahí no lo ubicaba porque no es un tiempo, pues, específico, no hay fecha, no hay mes,
Entonces me acordé de lo que usted decía, es como, como estar dentro o no. Y bueno, yo creo que me equivoqué en esa, pero igual después la arreglé, pero era at, según la respuesta. Ajá. Entonces no me queda claro por qué es at. Sí, fíjese que sí, hay una, esa, el in y el, y es con respecto al in y el at, ¿verdad? Como la diferencia. Entonces el at nos va a indicar como, por ejemplo, un lugar más, pero más específico. Por eso es que les mencionaba, le mostraba el cuadrito, se lo voy a mostrar nuevamente. El at usualmente nos va a dar, por ejemplo, at the university. Es un lugar bastante específico. En cambio, el in es como un lugar que usted esté dentro de ese lugar. Por ejemplo, in the bus. Usted está dentro de algún lugar. Fíjese, entonces, que hablando de eso, en los retrovisores de los carros, ahí dice de que los objetos se ven más cerca de lo que realmente están y ocupa el in. Yo lo asocié de que entonces los objetos se ven dentro del espejo. Por eso. Ajá, sí, exacto. Me acordé de lo que usted decía. Sí, sí. Entonces, lo que él mencionaba, ¿verdad? Siempre el at siempre va con algunas, siempre con algunas palabras. Por ejemplo, mencionábamos, por ejemplo, locaciones bien específicas. Así como dice acá, ¿verdad? Specific locations. Tenemos el on, que también, ¿verdad? Siempre va acompañado de los días, los días de las, los weekend, right? Algunas expresiones que movimos ayer también. Y el in también sería como para más general, ¿verdad? Pero cuando hablamos como, por ejemplo, de lugar, es como que usted esté dentro de un lugar. ¿Okay? Si nos referimos a eso. Y también, no sé, básicamente eso sería. Ok, eso sería. Yo siento más que tal vez lo voy a, que lo puedo como a agarrar bien si me pongo a practicar en las oraciones con las páginas que he hallado. Ah, sí, sí. De hecho, hay varias. Le voy a, quizás podemos hacer un quiz ahorita y ver qué está. Y lo otro que siento que me cuesta es como llenar diálogos. Ajá. Esa parte siento que también un poquito me llenar cuesta. Diálogos, ¿cómo? ¿En qué forma le cuesta, por ejemplo, la estructura? No, es, o sea, me pierdo un poco como que qué es lo que va, como que me pierdo o no termino de entender en el, tal vez de, por ejemplo, usted pone el audio. Entonces, según el audio hay que, entonces, tal vez es porque no termino de entender el la conversación en inglés. Ah, ok. No. Pero eso, más que todo con listening, creo que lo entiendo. Que... Ajá, algo así. Bueno, lo que les mencionaba al principio es que eso es más que todo con práctica, Carlos. Esas son de las skills que más cuestan. Los que más cuestan son el speaking y el listening. Okay. Ya, y son los que más se necesitan. Ajá. y por eso es que pero es cuestión de práctica, es cuestión de práctica nada más. Mira, yo no sé si hago bien, que a veces, digamos, hay una serie que a mí me gusta mucho. Entonces, son como de 40 minutos el capítulo. Entonces la veo en español, después me pongo a verla en inglés y le pongo títulos en inglés. Entonces, hay partes que como me recuerdo bien del diálogo, lo ubico. Sí. Pero en otras sí, o sea, la mayor parte me pierdo, me pierdo bien. Sí, pero eso está bastante bien, fíjese, al principio yo había visto que por lo menos gente, las personas recomendaban que a veces uno ve, las puede ver como en su idioma natal, digamos, y después la ve en inglés y lo relaciona. Ajá. Hay mucha gente que recomienda eso también. Pero mi recomendación sería como que ya empezarlo a ver en inglés y con subtítulos, ¿verdad? Al principio. Fíjese que otra cosa que he tenido, que no sé. Yo le pongo esos subtítulos y en inglés para como orientarme qué están diciendo. Sí. Pero sucede que a veces por estar leyendo en inglés no le pongo atención al audio. Entonces me pierdo en la conversación. Sí, quizás eso le puede dar en vocabulario. Ajá. Ajá, en vocabulario.
pero ya más adelante cuando esté en un nivel avanzado, sí fuera bueno que ya quitáramos los subtítulos, ¿verdad? Y eso, acuérdense, mire, yo les digo siempre poco a poco, por eso les recomiendo este sitio, el ESL Randall. Ajá. Porque si usted lo escucha y lo repite, entonces usted está ahí mejorando el listening y está mejorando su speaking y pronunciation. Ese link ya lo había dado. Sí, al principio de la clase se los compartí. Yo voy anotando todos los links que usted da. Sí, se lo voy a... Y hay unos que están muy buenos. Sí, sí. Hay una muchacha ahí que explica lo del to be. Ah, el verbo to be y el simple present. Uh-huh. Ajá, muy, eso me... Y sí, también hay otro que mandó hace poco de un muchacho. Ajá. Explica cuándo ocupar el to be, cuándo el do y el does. Dice. Sí. Sí, siempre que puedo les comparto ese material que ayuda, fíjese. Sí. A veces uno se queda como que, eso sí que no lo sabía, ¿verdad? Pero sí, este sitio es el que le mencionaba, es que se los compartí al principio, o sea, desde el easy, intermediate and difficult. Este fue el que hicimos el quiz, ¿se recuerda? Perdón, sí. Hizo el speaking activity. Ajá, este es el sitio. Entonces, yo les recomiendo que hagamos eso, por lo menos uno diario. Y mire, aprendernos, por ejemplo, el vocabulario. Eso a usted le va a ayudar bastante. Eso, ese vocabulario le va a ayudar bastante porque es como la forma en que ellos hablan. Ya, este vocabulario es bien esencial. O sea que ya, por lo que veo, también no son solo palabras, sino ya frases. Sí, ya son frases que ellos ocupan y que posiblemente nosotros difícilmente las encontremos como una traducción. Entonces ya son como lo que ellos dicen. También la otra que yo les decía desde un principio es que nos empezamos a aprender los verbos. Ah, sí, usted mandó un link. Sí, los verbos sí son bien esenciales porque eso lo va a ver usted más adelante, que son las conjugaciones, ¿verdad? Del presente, del pasado, del futuro. Y si no se puede los verbos, le va a costar más hacer las oraciones, tal como usted dice. Uh-huh. Ok. Ajá, entonces los verbos sí. Mi recomendación es llevarlo a la par. Eso le decía. O sea, que es de llevar a la par esas cositas. Sí, si queremos ver como una mejora, usted le va a ayudar bastante eso. Ok. Ajá, así que más que todo práctica. Por ejemplo, con eso que me decía del in, el on y el at, es más que todo de práctica. Por ejemplo, si usted le voy a compartir un enlace, donde usted también puede practicar eso que le digo, del in, del on y del at. Y usted va a ver, este iba con este, ¿verdad? Ahí se los comparto en el grupo. Ah, ok. Ajá, para que usted también se pueda guiar también con eso. Y siempre si podemos hacer, por ejemplo, esas actividades de speaking que les estoy dejando, pues le va a ayudar bastante también. Okay. La verdad que lo felicito, Carlos. Estamos, la verdad que sí, he visto bastante la mejora. Es de los pocos, que hace las tareas. Pero sí, está, sí. Sí, es que fíjense que la verdad es que sí lo quiero aprender. Uh-huh. Pero siento que porque yo veo que hay gente que no sabe nada, se va a Estados Unidos. Y no sabe nada, pero de estarlo hablando con otra gente lo aprende a la brava. Es que mire, fíjese que yo eso he visto. Yo ahorita estoy aquí en Estados Unidos y a uno le toca aprenderlo para sobrevivir. ¿Usted está allá? Sí, aquí estoy y sí. Me he fijado y eso yo como escucho y ahí voy aprendiendo. Entonces, más que todo, la mejor técnica es la práctica y la interacción que usted tenga con el idioma. Mire, y de mezclar, porque yo no sé, pero yo me he suscrito a un canal en YouTube de un señor, pero es británico, inglés, y no sé, pero tal vez no entiendo lo que dice, pero logro identificar mejor cómo ellos pronuncian que los gringos. Entonces, no sé. Es pero que pasa algo, sí, el inglés del British es el que, como el que nosotros decimos el español de España, ¿verdad?
Así. Entonces, nosotros hablamos, digamos, como los americanos, así. En cambio, el británico es como la madre del inglés. Entonces, ellos procuran pronunciar todos los sonidos. En cambio, acá como que se vuelve más aguado, no se pronuncian ciertas letras. Sí, a mí eso me pierde más. Sí, me cuesta más. Pero depende de lo que usted quiera aprender, si el americano o el british. La mayoría habla el americano. Uh-huh. Ajá, siento yo. Sí, yo por cuestiones de ¿cómo se llama? De aprender, pues, sí. Pero creo que se relaciona más uno con el inglés de Estados Unidos. Sí, sí, este es el que más predomina, ese es. Ajá, así que no, mi consejo es como tener, si tenemos, por ejemplo, amigos, o por ejemplo, no sé si tendrá familiares, que como que se pueda practicar, eso es lo mejor que le va a ayudar. Uh-huh. No pierda las oportunidades, así como de practicar si tiene familiares, ¿verdad? Si no, pues con lo que tengamos. Ok. Ok, Carlos, lo dejo descansar entonces y ahí estamos, bueno, siga, ya va a ver qué va a haber los mire, resultados. Una pregunta, entonces ¿sí? allá ya es más noche. Sí, aquí no, aquí es una hora antes. Allá son las 10:14 y acá son las 9:14. ¿En dónde está usted? Ahorita estoy en California. Ah, hasta la izquierda, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues sí, por eso. Ya más adelante ya cambia, fíjese. Ya cambia. Allá se ocupan eso por lo de la... O sea, como que aprovechan más el día porque es bien, bien notorio lo del sí. Sol. Sí, fíjese. De hecho, aquí a las 8 de la noche, aquí se siente como que si son las 5 de la tarde. Y le cambia, el sol. Sí. Sí, aquí sí cambia bastante. Pero bonito, bonita la experiencia. ¿Y está ya temporal o ya vive? Ya, aquí vivo ya. Ah, okay. Sí, así que vamos a ver si termino con este grupo y a ver qué dice el otro módulo. ¿Cómo bueno, estamos aquí? Si no, pues... Vaya bien en su ahí lo vamos también. A ver. Sin paso. Sí, ¿cómo va a creer que no? Y si pueden, no sé, meterse a otros cursos, sería excelente, fíjese. Bueno, no sé, ¿verdad? Si le quedaría, yo recomendaría, por ejemplo, si se va a quedar así como en línea, no sé si ha probado el English for Call Centers más adelante, ¿verdad? Cuando termine. Ese también le puede ayudar bastante para mejorar como el speaking. Y ese lo da también... Fíjese que no sé si tendrán esto de INSAFOR, no estoy segura, pero hay unos que sí lo tienen este programa, fíjese. Pero, o sea, más adelante que lo pueda ver eso, ya cuando haya terminado los módulos, le puede dar como un extra también. Ajá. Okay. Para que piense, ¿verdad? Más adelante si quiere. Sí, porque si digamos ya entendía, ya por lo menos defenderse en una conversación, me interesaría poderlo hablar lo más cercano posible al nativo, alguien nativo. Sí, 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 de verdad que hay bastantes cursos, pero eso, como le digo, tengamos la base. Adelante, ajá. Ahorita vamos despacito. Estoy gateando ahorita. Ahorita estamos gateando, cabrón. No, y así pasa, fíjense, uno cuando aprende el idioma es como los niños, así es. Y todavía. Yo pienso mucho en eso, de cómo hacen los niños si no saben de verbo, no saben conjugar, no es saben cierto. Nada. Sí, sí, es un estudio bastante profundo ese. Sí. Vale, pues Carlos, lo dejo descansar bueno, entonces. Pues, gracias, teacher. Siga adelante, a ver que vas a tener buenos resultados, oiga, yo creo bastante. Ok, sí, lo gracias. Sé, ya, a ver. Bueno, cuídese, feliz noche. Igualmente, buenas noches.